Es contra Europa política, y va a provocar mayor desigualdad y mayor impacto precisamente en los sectores menos favorecidos en el mundo, y por lo tanto es una guerra que debe ser rechazada. Si el señor Aznar sigue empeñado en responder de ningún organismo internacional, que no tiene tampoco el aval del Parlamento español. Este debate por parte del señor Aznar no ha sido en ningún momento un debate parlamentario. En España todavía hay una constitución que obliga a aprobar cualquier intervención militar. En España existe esa constitución y no se la puede saltar el señor Aznar, por mucho que esté a las órdenes del señor Bush. Perdido en el siglo.